Amigos, ¿cómo están? Pues me metí aquí con los amigos de Redbo, el buen Ray. Ya ha hecho video con nosotros. Estamos aquí en su cabina. Estamos en Expo Ferretera, mi querido Ray. Sí, amigo. Y pues bueno, gracias por recibirnos. Rápidamente vamos a mostrar. Estás trabajando el equipo MIG 200. MIG 200. 200 amperes. 200 amperes. Bivoltaje. Bivoltaje, exactamente. Ideal como para que alguien trabaje en microalambre en trabajo constante. Sí. Puede soportar .30, .25, .40. Ahorita estamos soldando 1.0. Okay. Estamos soldando placa de media pulgada. Ok. Si quieres otra, mira, vamos a hacer un cordón. Este MIG 200, Ray, ¿lo recomiendas como para taller, como para industria? Lo recomendamos para taller. Ok. Para soldar placa máximo a 1 pulgada. Ok. Aquí se ve. Y ahorita vamos a echar un cordón. Lo tenemos a mitad de voltaje. Ajá. Vamos a ponerle 185. ¿Vas a ocupar gas o sin gas? Es sin gas. Sin gas. Tenemos ahorita puro flux. Ok. Ahí está. ¿Qué calibre de alambre estás ocupando? 1.0. 1.0, ok. Yeah. Bueno, pues el MIG 200, amigos, bivoltaje. Esta es una línea muy clásica de Redbo, ¿no? En microalambre. O sea, si buscamos una referencia de microalambre, Ray, sí, la gente debería estar buscando este modelo, ¿no? Así es. Obviamente también en electrodo también puede soldar. Claro. ¿Qué podemos soldar en el electrodo? Podemos soldar 60-13. Ajá. Hasta 1/8, 70-18, 532. Okay. 1/8 igual. ¿Quieres? Hacemos la prueba. ¿Y si la gente compra su antorcha de TIC por separado, con antorcha de TIC también puede argonear? Sí, 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 también. Okay. De hecho, aquí tiene la función. Mira. Tiene MMA. Ajá. Tiene CO2, que es para el gas. Ya sea alambre 0.8. 1.0. Ok. Y el mix es el flux 1.0. Okay. Ok. Y el carrete es de 5 kilos. Este es de 1.0. Ajá. Pero también lleva de 5 kilos. Tenemos de los dos. Ok. Bien. Pues amigos, pues ahí está la información de este modelo. La antorcha es tipo europea. Sí. Para que pueda soportar estos trabajos de alta demanda. Ciclo de trabajo técnicamente, Ray. Ahí está. ¿Listo? Permítame. ¿Qué? ¿Un 70-80% de ciclo de trabajo? Es 60-100. Ok. 60-100. Pero la verdad es que alguien puede estarla trabajando prácticamente. Aquí la tenemos la ficha. Si la trabajamos a 160 amperes, ajá, en 220 la puedes trabajar al 100%. Ok. A 160 amperes. A 220, ciclo de trabajo del 100%. A 160. Bien. Amigos, esta es la información de los amigos de Redbo. Y pues, Ray, nuevamente te esperamos en tienda. Gracias, amigo. A ver cuándo le caes por ahí. Va. Muchas gracias. Que te sea leve, primer día del Expo Ferretera. Y yo sé que es una chambota estar por acá, ¿eh? Sí. Cuídate. Gracias. Bye. Amigos, bueno, aquí quedó la información. Pues pasamos al stand de Redbo también, entramos ahí a su cabina. Son equipos que realmente nosotros ya tenemos en tienda. Su MIG 200, esta cajita que nos dieron por acá, la 125, sus equipos de electrodo a 130. Los plasmas de Redbo son muy buenos, todos estos los van a poder encontrar ahí en herramienta eléctrica. Y espero que este video les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Ah, les voy a presumir mi cajita que me regalaron. La verdad es que está padre porque es una cajita que simula un inversor y adentro trae unos souvenirs. Muchísimas gracias. Nos vemos.